Seguimos haciendo reacciones de Palma de Mallorca. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo va la cosa? ¿Va bien? Aquí estamos en el fresquete de Europa. Ustedes allí en el veranito, pasándola bien, en la pileta, en la piscina, ahí tomándose una cervecita. Y nosotros, con el frío, tremendo, con Filomena, con Filomeno, con como se le llame. Gracias a todos los Patreons que ellos hoy este fin de semana se sumaron un montón, así que quiero agradecer. Parece que la campaña ha surgido efecto, así que aquí arriba les dejé la fotito. Y bueno, muchas gracias a todos. Acuérdense de seguirme en Instagram, loco con dos O, dos K y una O. Si no, aparece mi amigo Debo y se enoja un poquito de las cosas que tenemos. Acuérdense que tenemos la entrevista con el amigo Titae el jueves, sí, el jueves a las 20 horas de Chile, 20 horas de Argentina. 18, 17 de México y 0 aquí en España. Y aparece, si no, el amigo aquí con la frazada. Todo lo que sea en entrevista, saben que utilizamos la frazadita gris, que es un clásico aquí del canal. Y bueno, y el viernes tenemos las reacciones a todos los pedidos de nuestros mecenas con el amigo Neil Armstrong, que se pega un pequeño tropezón. Así que quiero agradecer, estoy jugando un poquito con esta cosa que la estuve haciendo el fin de semana y para darle un toque más para divertirnos un poco mientras hacemos las reacciones, que vamos a seguir hablando siempre de música, que es lo preponderante de aquí, analizando todas las canciones, pero dando unos toquecitos de humor para que la cosa se haga más amena, ¿no? Y no sea tan aburrida, ¿no? Porque todas las cosas que yo hablo son de cosas técnicas, trato de que escuchemos bien la música, de dilucidar sonidos y todo eso, y pegar estos pequeños toques de humor también hace más llevadero a las reacciones, ¿no? Vamos a ir con un pedido de la gente que hace a alguno de nuestros lugares que tenemos para sello, que son el apartado comunidad o los directos. Este es de Inti Illimani, Vino el Mar, un DVD concierto en el Cur Central de Lugares Comunes. Vamos a darle. Manito de guitarra, puro nylon. Vino del mar. Escuchen la corredera. La trajo el viento del más allá. Vos se lo doy. Dormida en las olas de espuma y sal, sobre su propia herida mortal. Vino del mar con una cicatriz que dividía su pecho en dos. Conté casi 8 personas cantando, una locura. Cunda la coralidad que tiene este grupo, es una hermosura. La letra es divina, se ve que tiene un gran contenido social. No sé, está hablando como de un asesinato o algo así. Luego pónganme en contexto de a qué se refieren, ¿no? Bueno, parece que es un hecho histórico, pero esta gente siempre tiene esa carga terrible, terrible. Esta gente, cómo maneja la parte de la lírica, ¿no? De la historia de Chile, la historia de Sudamérica, porque también en la parte, digamos, instrumental tiene una variedad increíble, pero también en la parte lírica manejan mucho de la parte histórica, ¿no? Bueno, también tienen toques también de todos sus. Donde estuvieron, absorbieron música, porque en Italia creo que estuvieron, tienen muchas músicas de ese estilo, y si hay olores también ahí, digamos, a Europa. Entonces es una banda muy rica, muy rica. Aquí yo creo que están totalmente, digamos, folclórica la base de esta canción, con puros arpegios hechos a dedos de guitarra, casi todos cuerdas, nada más, y toda coralidad, toda. Fíjense porque tienen un montón de voces y miren qué bueno que están escalonadas, ¿no? Cómo se octavan, cómo se hacen, digamos, se empastan. Es una locura, ¿no? Es el cantante principal, que está aquí adelante, el que está al centro, y luego muy bien paneado todo a los costados. Hermosa canción y hermosa, digamos, la composición. Trazada por un furioso puñal que eternizó su indefensión, eternizó su qué hermosa la coralidad, indefensión. cómo se escuchan todas las voces. Vino del mar, más blanca que la sal, hacia la oscura arteria de mi Qué amor, y hermosa la voz, allí yo. quedó, muerta en la playa, gris bajo un fulgor Qué lírica que tiene la gente, por Dios. Qué buenas letras.
Y qué bueno, digamos, cómo te mezcla esa parte, que es totalmente, digamos, la armonía es hermosa, la melodía es hermosa, la coralidad es hermosa y la lírica es impresionante y te dicen algo importantísimo, que yo no sé bien qué detalle, digamos, histórico están marcando, pero están marcando un asesinato, una mujer, se ve, después póngame todos los detalles, porque te dan unos toques, ¿no? Que para la gente que es de ahí, que saben de qué están hablando, le suma muchísimo a la canción, ¿no? Y le da un toque sentimental o de pertenencia de un lugar histórico increíble, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Miren cómo cantan todos. Este señor que está ahí parado toca, digamos, ya, yo no sé cuántos instrumentos ya lo vi tocar, pero no sé si no tocó una vez saxo, no acuerdo muy bien si no tocó también percusión. Es tremendo. Todos tocan todos los instrumentos, son multiinstrumentistas, unas voces, todos. El que no canta bien ahí, bueno, muchachos, anda a barrer porque acá no hay lugar. Vino del mar. Más negra que el carbón, qué bien la voz para mezclada. alumbrar la noche de mi amor. Una sola guitarra. Allí encendió Más voz. un fuego sin furor para entibiar mi violincito para que te terminen de pegar duro esto, ¿eh? Tremenda composición. High level esto, ¿eh? Como mezclan como música de cámara con música totalmente folclórica, con esos dedos en esos nylon, con esa coralidad. Esta gente es una cosa, digamos, un nivel, un estadio superior, digamos, en la mezcla esta del folclore que hace con una cosa totalmente, como si estaríamos hablando de una música de cámara, como digo, ¿no? Totalmente orquestal, ¿no? Hasta a nivel vocal, a nivel de composición, son muy, muy elevadas, es hermoso, igual que la cantata esta que vimos, y esto aquí, esta banda de este grupo, el histórico o el Inti-Illimani Normal, para mí son tremendos los dos. Dos guitarras que se van armonizando, más chelos, hay como cinco violines, tres violines y dos chelos. Claro, ¿no? Escucha las voces de los dos lados, escucha. No puede ser tan bueno. Qué hermoso esto, qué hermoso como te. Lo que la lírica que me están pegando, yo no sé bien el dato histórico, pero ya me están. Me imagino por dónde van los tiros, digamos, y nunca mejor dicho, digamos, pero es fuerte todo, es fuerte, tiene una carga sentimental, una carga, digamos, histórica increíble. Y lo que digo, tan bien hecha, tan bien compuesta, tan bien, digamos, armonizada con estos cantantes. Escuchen qué bien que están las tomas de las voces y qué bien metidas que están en la producción, que las escuchas todas separaditas, pero escuchen porque se escuche cada una de las voces totalmente separaditas dentro de la coralidad, ¿no? Y el empaste perfecto, ¿no? De la coralidad, muy bueno. De mi amor, muerta en la playa, ¿Qué motivo debe ser para ustedes esta situación? Del mar, y era una estrella azul, danzando en altas olas de sal. Volviste a mí, porque me ataste al nudo de la eternidad. Este chico tiene una voz impresionante. Al nudo de la Qué arreglo que tiene de cuerdas. Qué nivel que tiene esta gente, por Dios. Es como ir a una ópera esta gente. Es como ir a una ópera total, ¿no? Hicimos un spoiler.
Tremenda, tremenda canción, tremenda canción. Y bueno, después pónganme todo bien, los detalles históricos y todo eso que me interesa. Así voy aprendiendo de toda esa parte también, porque me parece que es una canción con una carga muy grande a nivel de ese tema. Gracias a todos, gracias a toda la gente. Acuérdense, Jazz on the Moon, a toda la gente que quiere ir al Patreon. Cuando entra arriba en mi canal, están todas las redes sociales arriba en la portada. Y ahí hay una P que dice Patreon. Accionen y vean un poquito lo que hay ahí y van a ver que algunos van a querer estar, porque en el Discord se arman unas charlas impresionantes. De noche tenemos reunión y nos ponemos serio, ahí hablamos todos, somos como 33, se arman unas charlas increíbles. Así que gracias a toda la gente. Acuérdense de seguirme también en el Instagram, loco con dos gol, dos cabe una O, si no aparece el amigo Debo y se arma una que sabe qué. Tenemos entrevista el jueves con el amigo Titae, así que acordarse, aparece la frazadita gris de siempre, de las nuestras entrevistas. Y acuérdense que el viernes tenemos reacciones con el amigo Neil Armstrong, que tenemos todos los viernes, que vamos a hacer siempre, todos los viernes nos lo vamos a cambiar más, con todos los pedidos de nuestros suscriptores. Muchas gracias y arrivederci.